Muy querida comunidad universitaria, hoy quiero referirme a ustedes para hacer un alto en el camino, para que tengamos un espacio de reflexión todos juntos. El motivo es el cierre de ciclo, el cierre de este año en el cual debemos de recordar que tuvimos momentos muy importantes como universitarios, como comunidad universitaria. Tuvimos grandes avances en nuestros programas académicos, con reconocimientos, con acreditaciones, con reacreditaciones, y esto nos debe de hacer un motivo de mucha satisfacción y orgullo como comunidad universitaria. Asimismo, nuestros estudiantes han sido reconocidos en varios ámbitos de la vida de nuestra región, pero especialmente en los ámbitos universitarios. Esto nos debe de llevar a un pensamiento de reflexión y de orgullo conjunto. Nuestra razón de ser, nuestros estudiantes y nuestros profesores, así como nuestros programas educativos, han sido reconocidos por varias instancias, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Todos los que estamos en la universidad y en el aspecto administrativo de la universidad, en esta función tan importante, tenemos muy claro que la administración debe de estar funcionando para que la docencia se dé, para que la docencia fluya. Y dentro de mis prioridades, esta será la primera para todo 2017. Todos y todas las autoridades ejecutivas de este campus estaremos plenamente identificados con esa prioridad. Este será nuestro propósito de mejora para el 2017, en el cual espero que brazo con brazo vayamos juntos en esta gran misión. Quiero aprovechar el espacio de fiesta decembrina para desearles a todos ustedes paz, reflexión, compañía, alegría y sobre todo mucha felicidad en compañía de sus seres queridos. Sean ustedes muy felices en esta Navidad y Año Nuevo. Muchas felicidades y mis mejores deseos para el año que viene. Gloria y honor para todos ustedes.